y vean cómo va. Tuve que dejar el medidor de FPS en esta posición, ya que lastimosamente en la parte de ahí arriba no se alcanza a apreciar muy bien, ya que la pantalla es demasiado grande. ¿Qué vale la pena comprar? ¿Una Asus ROG Ally o un PC gamer? Bueno, en el video del día de hoy les vengo a dar mi opinión acerca de cuál de estos dos dispositivos vale más la pena comprar. Quiero darles la bienvenida a este maravilloso video. Yo soy Manuel, creador de contenido para JXR Ultra Store, y aquí damos start. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las características principales de la Asus ROG Ally. En este momento solamente existe la consola que viene con el procesador Z1 Extreme. La pantalla que posee esta consola es de 7 pulgadas Full HD con 120 Hz de tasa de refresco. Su memoria RAM es una memoria RAM de 16 GB en DDR5. Posee un almacenamiento de 512 GB en M.2. Y las demás características como los puertos o el tipo de conectividad realmente no pasan a ser necesarios en este momento. El procesador más cercano a la Asus ROG Ally es el AMD Ryzen 7 5700X. No son 100% iguales, tienen sus diferencias. Uno es mejor que el otro en algunas características, pero se asemejan bastante para que podamos hacer esta comparativa. La tarjeta gráfica que posee la Asus ROG Ally fue el apartado más difícil a la hora de llegarlo a comparar, puesto que las gráficas que existen en estos momentos son una gran cantidad, pero la que más se me llegó a asemejar en esta comparativa es una gráfica de Nvidia, la RTX 2070 Founders Edition, la cual, como se pueden dar cuenta, en estos momentos tiene unas mejoras considerables a comparación de la Asus ROG Ally. Lamentablemente esta gráfica en estos momentos se encuentra sacada del mercado. Podría llegarlo a comparar con una gráfica ya de estos momentos, pero estaríamos sacando muchísima ventaja, así que preferí utilizar esta. La memoria que vamos a utilizar es una memoria Kingston DDR5 de 16 GB que posee RGB y la misma tasa de transferencia que la que posee la ROG Ally. La unidad de almacenamiento que vamos a utilizar es una M.2 también de 500 GB, aunque la que estoy mostrando en estos momentos no es la misma que vamos a utilizar al final. Al final vamos a utilizar una que es de Samsung. Necesitamos una placa base, obviamente, y para ello necesitamos una placa base que cuente con las mismas características que la ROG Ally, que tenga conectividad Wi-Fi, que tenga Bluetooth y además de ello que sea compatible con todos los periféricos que les he enseñado hace unos instantes. El gabinete también es algo importante, de nada nos va a servir tener todos estos componentes si la refrigeración no va a ser la óptima. Y para ello me voy a apoyar con este gabinete de Corsair, que por cierto, cuenta con un puerto USB tipo C para poder asemejar muchísimo más las características de esta consola. Necesitamos un monitor, y un monitor que cumpla con las mismas características de la ROG Ally. Lastimosamente no encontré ningún monitor que tuviera solamente una tasa de refresco de 120 Hz, pero este es el que más se le asemeja. Este es un LG de 24 pulgadas Full HD que posee 144 Hz de tasa de refresco. Bastante bueno, sinceramente. Sí, obviamente estamos hablando de un monitor que es muchísimo más grande, 3 veces más que la Asus ROG Ally, pero no voy a encontrar un monitor que sea de tan solo 7 pulgadas. Tendría que conectar directamente un celular a uno de estos computadores, así que para que se hagan una idea de la comparativa. Sé que en este punto me he olvidado de algunos aspectos importantes a la hora de armar una computadora, como puede ser el apartado del sonido o periféricos externos que puedan llegarle a dar muchísima mayor versatilidad a la computadora. Pero es que esos puntos realmente no son tan importantes. Pero sabes que sí es importante dejarme ese maravilloso me gusta para que podamos seguir trayéndoles de este tipo de contenido a todos ustedes todos los días viernes. Gracias. Pasemos a la comparativa de precios. La Asus ROG Ally se puede conseguir desde un precio base de $700, pero tenemos que agregarle los impuestos y el costo de envío, que aproximadamente en estos dos aditamentos adicionales suma unos $50. En este momento les estoy desbloqueando cada una de las alternativas que nosotros hemos ido mostrándoles a lo largo de este video. Lo primero que vemos es el procesador, que en este momento tiene un costo de $191. Tenemos que ponerle un fan, sí, porque si no este computador se va a explotar. Así que vamos a ponerle este, el cual es uno bastante económico que posee un poquito de RGB para que, ya saben, sea un poco gamer. Necesitamos la placa base, como se las enseñé hace unos instantes, que tiene un costo de $145. La memoria RAM, 2 módulos, cada uno de 8 GB en DDR5 Kingston, para que podamos instalárselo a nuestra computadora. Como les comenté, uno de los cambios que hicimos en este video fue la unidad de almacenamiento, que en este caso es una Samsung. La gráfica está descontinuada, no se puede conseguir nueva, así que nos vamos a apoyar con el precio que se encuentra en estos momentos de segunda mano en Amazon. El gabinete, que es de la marca Corsair, también lo vamos a utilizar en este armado. Para estos computadores necesitamos una fuente de poder, o si no, no vamos a poder utilizar nada. Y en la parte de aquí arriba pueden darse en cuenta que el consumo de este equipo es de 354 watts
así que con esta fuente de poder de 650 bronce nos va de maravilla. Y por último tenemos en estos instantes el monitor LG de 24 pulgadas. Pero no solamente tenemos que guiarnos directamente con los periféricos del computador, porque también necesitamos un control. La Asus ROG Ally viene ya equipada con su control, que es similar a los de Xbox, así que tendríamos que también agregarle al precio final este periférico para poderlo utilizar en nuestra consola. Otro de los periféricos que tenemos que tener en cuenta es el conector principal para la Asus ROG Ally, que es este puerto USB tipo C que les estoy enseñando. Esto es un hub. Este hub me va a dar la posibilidad de conectar diferentes periféricos a la consola, por si deseo utilizar un teclado y un ratón directamente a la ROG Ally, que por cierto, también necesitamos esos periféricos para poderlos utilizar directamente en nuestra computadora. La ROG Ally viene preintegrada ya con su teclado y con el mouse directamente en la pantalla, que es táctil. Así que es un punto también obviamente a favor a esta consola. Pero no vamos a entrar a buscar periféricos supremamente costosos, porque obviamente podríamos elevar el precio muchísimo en el apartado del computador. Así que para ello vamos a utilizar unos teclados y un mouse de esos que vienen en combo, que son bastante económicos. Ya llegamos hasta este punto y teniendo claro que comprar una PC gamer es un poco más costoso que una Asus ROG Ally, tenemos que pasar a mirar el apartado del desempeño. Y para ello vamos a hacerlo con el juego más potente que tengo hasta estos momentos en ambos dispositivos, que es el Red Dead Redemption 2. Quiero aclarar algo en este punto, y es que la PC que yo les mostré de armado no es muy similar a la que yo tengo en estos momentos. En la parte de aquí estarán viendo las características que posee mi PC en estos instantes, que tiene algunos apartados que tienen más configuración y otros que tienen menor configuración, pero es algo más o menos para que se puedan llegar a hacer una idea el rendimiento que puede tener esta consola. Las pruebas las estaré realizando con este televisor que tiene 70 pulgadas, es bastante grande realmente. Conectando directamente este título a mi computadora me da gráficos altos y una resolución de 4K, así que no lo voy a modificar nada, lo voy a dejar así y vean cómo va. Tuve que dejar el medidor de FPS en esta posición, ya que lastimosamente en la parte de arriba no se alcanza a apreciar muy bien, ya que la pantalla es demasiado grande. Así que vayan viendo ustedes, 4 FPS es que está bastante mal, es injugable. Así que lo que tuve que hacer en esta oportunidad fue bajar la calidad gráfica a 1920x1080, y ahora sí se estabilizó, va bastante bien realmente. 20 FPS, sé que no es lo mejor, pero al menos es un título que ya va muchísimo mejor. No sé sinceramente por qué me hizo este parpadeo y empezó a hacer este tipo de cosas y me quedo en este tamaño de la pantalla. Esas son las pequeñas cosas que no me gustan jugar directamente en la PC. Pasemos ahora a la configuración de la ROG Ally. En esta oportunidad tengo el hub conectado directamente a la alimentación y un cable HDMI para que pueda alimentarlo directamente a la consola y que esta pueda emitir imagen en una televisión. Teniendo la configuración básica, el título me va a 15 FPS teniendo el TDP de 25 watts. Y esto pasa precisamente porque tengo la configuración de la pantalla en 4K, así que ¿qué tuve que hacer? Pues bajarle la resolución a la resolución que soporta la Asus ROG Ally. Teniendo esto, la configuración que me acepta este título para esta consola es todo en bajo. Y no es nada malo porque realmente se ve bastante bien. Les estoy haciendo aquí una pequeña comparativa de cómo se ve en el computador y en la ROG Ally. Realmente los gráficos no se alcanzan a percibir demasiado diferentes. Y en la ROG Ally en esta oportunidad me va a 32 FPS teniendo el TDP al máximo. Tengo la resolución a 1080p y una tasa de refresco a 120 Hz. Y la verdad es que no me quejo, va sinceramente bastante bien. Se ve muy bien sinceramente para el tamaño que tiene este televisor, así que es un muy buen recomendado. Yo apostaría a que no conectaran la Asus ROG Ally a una televisión tan grande. Lo más recomendado sería en esta oportunidad a un monitor no superior a las 32 pulgadas. Esta comparativa tú me preguntarás por qué no la hice directamente con un portátil. Y es que los portátiles son demasiado costosos. Al menos aquí para Colombia, una 3050, que es una de entrada, en los portátiles es demasiado elevado. Supera el precio de la ROG Ally, así que no sería una comparativa suficientemente justa. Por eso me decanté a irme directamente por un PC de escritorio. Ahora, la parte más importante, ¿cuál de los dos prefiero yo adquirir para poder sacarle el máximo provecho a los juegos de esta actualidad? Sinceramente, la Asus ROG Ally se convierte en la decisión que yo tomaría como primera medida a la hora de ir a comprar uno de estos periféricos, y me explico el porqué. En el apartado de la portabilidad, realmente me encanta poder utilizar cualquier tipo de juego en cualquier lugar sin la necesidad de verme amarrado por tener que conectar mi PC
o un monitor. Además de ello, la preconfiguración que viene de fábrica de esta consola me parece que es brutal. Si no han visto la potencia que tiene esta consola en el apartado de emulación, les estoy dejando un video en la parte de aquí arriba para que puedan irlo a ver. No solamente también la facilidad a la hora de ir a adquirir un dispositivo que ya viene previamente armado, porque sí, hay PCs que ya vienen previamente armados, pero las configuraciones que tenemos que hacer en algunas ocasiones con los PC, como les enseñé en el apartado de la refrigeración o en el apartado del armado, pueden ser un valor también que tengamos que agregar a la hora de ir a adquirir uno de estos dispositivos. Pero hey, espera, no te preocupes, no estoy diciendo que la Asus ROG Ally va a ser 100% mejor que un PC de torre gamer, porque no es así. La Asus ROG Ally tiene sus puntos positivos, pero también tiene las limitaciones que un PC normal no te va a dar. Por ejemplo, esta consola va a tener hasta cierto punto de limitante los juegos que vayan a poderse reproducir de manera óptima en esta. Mientras que en un PC normal esto no va a ocurrir. Sí, puede que salga algún videojuego que requiera una tarjeta gráfica muchísimo más potente, pero podremos actualizársela. Mientras que en esta consola no es posible. Pero cuéntame, ¿cuál comprarías tú? ¿Una Asus ROG Ally o un PC de escritorio? Déjenmelo ahí abajo en la parte de los comentarios, que estaría interesado en poder leerlos a todos ustedes. Muchísimas gracias a todas y cada una de las maravillosas personas que llegaron hasta este punto del video. No siendo más, yo me despido por este maravilloso video del día de hoy. Hasta luego, videojugadores. Gracias.